Calligmo, ¿cómo están? Espero se encuentran bastante bien. Y bueno, ahora ha llegado una actualización para este juego, el de Star Wars. Y bueno, si se dan cuenta, en colección tengo 12 de colección y están en los desbloqueables. Muy bien, vamos a ver qué hay. Hay nuevas cartas estelares. Realmente este video lo estoy grabando por la actualización porque les quiero mostrar qué hay, ya que este día no iba a poder grabar, pero bueno, voy a grabar esto. Aquí está, miren, granada de Dioxis. Emite un gas tóxico que resulta letal para todos los soldados que quieran que queden atrapados en la neblina verde. Todo se referirá también al equipo. Bueno, no sé, esto es algo. Bueno, todo esto va en el pase de temporada. Pero bueno, se los quiero mostrar de esta forma. Pistola de dispersión. Con su tosco diseño es letal debido a su lluvia de microfragmentos capaces de atravesar escudos, destrozar droides y acabar con los soldados enemigos de forma efectiva. Estimulante de adrenalina. Al inyectarse en el torrente sanguíneo, el estimulante de adrenalina mejora en gran medida el índice de curación corporal durante un breve intervalo. Bueno, es como como drogarse un ratito con este, por lo que veo. Meterse algunas cosas para mejorar. Y bueno, eso es todo de lo que es la colección. Ah, ya me acordé el nombre, es como meterse asteroides, más o menos, así lo entendí. Y bueno, creo que eso es todo. Pues de hecho me dice que hay tres más. Bueno, creo que son esos tres, pero como no los he comprado ni nada, bueno, ahí están. Hay nuevos blasters. Este es uno. El DL-18. Pistola pesada. Bueno, la verdad veo que es más o, bueno, que es como de un, más o menos. Es como un cuerpo a cuerpo, más que de distancia. Tiene buen daño. Cadencia de disparos, pues no es tan rápida por lo que veo, pero creo que no está tan mal. El alcance no es tan largo, por eso les digo que es más cuerpo a cuerpo. Tenemos el DLT-19X. Este sí es más de largo alcance, tiene mucho alcance, mucho daño, pero cadena de disparos la verdad es poca y se sobrecalienta muy rápido. Eso es más como para un francotirador. Relby está, pues siento que es igual como más cuerpo a cuerpo, pero creo que esta sería, bueno, siento que se ve mejor, que está, no lo sé, como que siento que puede ser mejor que esta, ya que esta es mejor en enfriamiento, pero esta tiene mejores cosas, aunque en cadena de disparos es lo mismo. Y esta, el DT-12. Ay, esta sí es completamente cuerpo a cuerpo, ya que el daño es enorme y lo demás carece un poco de lo demás. De hecho, me recuerda a esta. Y bueno, esas son las cuatro armas que hay. De hecho, bueno, no las he probado. De hecho, como les digo, hay que comprar el pase de temporada, pero esta es el arma que me agradaría probar. Sí, yo creo que esta sería la que más me agradaría probar. Y bueno, el contrato. Oh, miren, contrato. Estos son los contratos disponibles. Cada uno está vinculado a una recompensa. Casa créditos para activar un contrato. Oh, mercenario no. Rinde tributo a Java y acepta este contrato. Si lo completas, recibirás una gran recompensa. Si fracasas, jamás volverás a estar seguro en el borde exterior. Completa un contrato. Cada contrato control. Ah, bueno, eso ya lo había leído. Cada contrato incluye una serie de tareas. Completa todas para desbloquear recompensas. Sí. Consíguete rachas de pistola blaster. De hecho, me acomodo. Creo que sí me acomodo bien con las pistolas blaster. Consigue 15 eliminaciones con la pistola de explorador. También es buena. Bueno. Por lo que veo, wow, me gusta mucho cómo está esto. Bueno, por lo que veo, aquí hay que usar la pistola, aquí hay que usar este rifle. Y bueno, creo que hay que variar con las armas, con las cosas. Y cada uno me va a dar diferentes, dando una recompensa diferente, tanto armas como cartas. Y bueno, eso lo iré grabando poco a poco, la verdad. Voy a empezar más enseñándoles esto. Les voy a enseñar qué cosas he desbloqueado, porque he desbloqueado nuevos personajes. Y les voy a enseñar cada una de las misiones. Bueno, misma, nos vemos hasta el próximo video. Y muchas gracias. Ya saben, un like si les gustó. Simplemente fue para enseñarles. Suscríbanse. Gracias.